la preparación, como la que se realiza en este gimnasio, y el fútbol se han dado cita hoy en la Federación Española con el motivo del sexto máster en preparación física en fútbol. Los preparadores más importantes de España han sido los ponentes de lujo que nos han explicado cómo su trabajo se ve reflejado aquí, en el campo. Paco Seirulo, preparador físico del Barcelona, ha sido galardonado por el presidente de su colectivo, José Ángel García, y el equipo técnico de la Real Federación Española en reconocimiento a su excelente trayectoria. Después de estar ahí media vida, por no decir la vida entera, en estas cosas, que un grupo de personas que te aprecian, pues es muy bonito. Y además, siendo colegas y compañeros desde hace muchos años que nos conocemos, pues todavía hace ese conocimiento más afectivo, ¿no? Y esta afectividad, pues, es lo que nos da la vida. Él y Javier Miñano, preparador de la selección absoluta, nos revelan los secretos de los entrenamientos. Que en una selección el trabajo físico, el trabajo condicional queda en un segundo plano, es más importante el trabajo simple y llanamente de trabajo táctico entre ellos, y que nos nutrimos del trabajo condicional, del trabajo físico, del trabajo de entrenamiento que hacen en los equipos. Todo lo que es el terreno de juego tiene que pensar que existe la posibilidad de lesionarse, porque no es solo por la condición física o el entrenamiento, es lo fortuito que puede tener una acción de juego de dos señores que quieren hacerse con una pelota, ¿no? El seleccionador, Vicente del Bosque, también acudió al acto donde se sumó al homenaje.